también depende de la humedad y también depende de la piedra. Y cuando llueve, ya no se puede hacer ninguna medición. No, sí se puede hacer. ¿Sí? Porque cuando llueve, ¿qué va a pasar? Como tú has apuntado. Va a aumentar el incremento de. Claro, has apuntado a las 7 de la mañana, se ha incrementado la evaporación, perdón, se ha incrementado la por lluvia, por encima. Entonces, vuelvo a las 7 de la noche y sé qué cosa, cuánto ha aumentado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo contrasto esto de cuánto se ha evaporado en el pichete? Eso no ha sido afectado por la lluvia. Por eso está en la caseta, para controlar esto. Pues esto prácticamente relaciona, ¿no? Sí. Relación de viento con humedad y con radiación. Exacto. Todo lo de esto, la evaporación está basado en eso, ¿no? Temperatura o radiación directamente, no sé cómo temperatura.